que este nivel? Sí. Creo que ha llegado el momento de que os lo explique. Efectivamente, aquí tengo. Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más hablado y comentado en mi canal de Geometry Dash. Es el último vídeo que voy a subir en un tiempo debido a que, como dije en Twitch en el vídeo anterior y voy a volver a repetir ahora, el ordenador me lo van a quitar ya esta tarde para mandarlo a Granada. Este vídeo, si habéis estado atentos a lo que es el último vídeo del canal, básicamente sabéis por dónde va el tema. Y es debido a un comentario que me ha puesto una persona random de YouTube que me ha llamado bastante la atención porque es un no parar. Es que esta persona dice una cosa y nadie le puede hacer cambiar de opinión y sigue ahí. Desde ayer lleva comentando que el cuarteto de Ibai lo he hackeado. Es que a mí me hace mucha gracia este tipo de cosas porque, señores, gente que me veis habitualmente, entre vosotros y yo, sabríais que he hackeado un nivel. O sea, no soy tan inteligente. Vamos a ver el comentario en específico, ¿vale? Y luego nos pondremos ya a mirar más allá. Os voy a enseñar las cosillas que tengo porque, suerte, no he borrado el vídeo original. Y vamos a ponernos a ello, ¿no? Venga, vamos. ¡Vamos a testearlo! Aquí está mi YouTube, ¿vale? La cámara está un poco turquía, ¿no? Se podría decir. Así mejor. Vale. Aquí está YouTube, ¿vale? Los vídeos tal. Vamos a ir a mi vídeo de Ibai y a la pestaña de notificaciones a ver qué está poniendo este chaval. Pues aquí está el vídeo. Y el comentario... Aquí lo tenemos. No le he dado ni corazón. Yo le doy corazón a todos. Si os vais al vídeo de Adramelec vais a ver que hasta los vídeos de hate, que los comentarios de hate tienen corazón. Pero es que esto me ha tocado mucho los cojones porque me pegué mucho tiempo intentando verificar el nivel para que ahora me vengan con estas tonterías. Entonces, vamos a ver todo lo que ha puesto. Lo primero es que pone Zbotter y luego pone, bro, lo hackeó y además fingió las pulsaciones por la famita. No os dais cuenta. Aquí vemos ya varias cosas mal, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí viene David, que ve el comentario y dice, pruebas. No tengo la suficiente, así que soy incapaz de pensar algo coherente. Y aquí me pone. Aquí pone pruebas, ¿eh? Ojo. No pone cam, cuando siempre lo hizo. Supuestamente se lo iba a pasar en streaming, no lo hizo. Casualmente lo verifica el día que le dicen que le quitan el ordenador. Vale. Ok. Aquí voy a empezar a responder yo, ¿no? Porque aquí vosotros no tenéis ni idea. Lo primero. La cam. ¿Por qué no pongo la cam en el vídeo? Esto es algo que realmente David me preguntó y tenía dudas. Yo lo voy a responder. Mi cam, si habéis estado en mis últimos streamings, veréis que va mal. Se congela la imagen, se me pone azul. Si yo hago así, a lo mejor... Nah, no funciona. Pero me veis muchas veces en directo hacer así porque se me pone la cara azul o todo azul. Mi cámara va mal, ¿vale? Entonces decidí no ponerla porque es un coñazo la cámara. Segunda razón por la que no lo puse. Quería hacer que el cuarteto de Ibai fuese un showcase, un poquito por ahí, ¿no? Si os dais cuenta, no está puesto ni el porcentaje, o sea, solo tenéis que ver el vídeo. No está puesto ni el porcentaje. Lo único que dejé fue las pulsaciones, porque sí que es verdad que yo, a la que veía que estaba llegando lejos, digo, hostia, me estoy poniendo nervioso. Quiero ver a cuánto soy capaz de llegar. Y por eso tengo las pulsaciones. Si no, no tendría pulsaciones tampoco. Es que es una tontería, ¿sabes?
¿por qué no me lo pasé en streaming? Esto es otra cosa que también en mi server de Discord me dijeron, oye, ¿por qué no te lo paso en streaming? Os lo voy a decir de esta manera. Me siento más cómodo conmigo mismo jugando sin streamear actualmente. Por varias razones, no hay que ser tampoco muy listo para comprender esas razones, pero me siento más cómodo yo solo, tranquilo, esto pasa, en mi casa. Mira, el David justo me acaba de mandar un mensaje. Mi casa tranquilo, sin directo, sin nada, sin que nadie esté por ahí viéndome, falla como un tonto o más cosas. Estoy muy bien así, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué me pone este hombre por aquí? Y el día que iban a quitarme el ordenador, esto es cierto, ¿vale? Por eso me puse a verificar el cuarteto de eBay ayer, si no, no lo hubieseis tenido nunca. Porque el ordenador va a tardar lo suyo en llegar, yo me voy en unos cuantos días también, no voy a hacer directo supuestamente nada más que llegue. Cosas. Vamos a seguir leyendo. Y te digo más si quieres, ¿cómo es posible que con esas pulsaciones el weón se ponga a cantar? O sea, ahora por cantar he hackeado un nivel. Claro, lo que está diciendo este hombre es que yo con esas pulsaciones tan altas no puedo pasarme un nivel cantando. No puedo, tengo que estar full focus. No que está súper nervioso, debería estar concentrado. Y pone que aquí me como un pincho. ¿Cómo que aquí me como un pincho? Va a poner la velocidad 0.25 para comprobar. Señores, esto es Hitbox, compañero. No puede estar boteado y es una cosa que tenéis que tomar en cuenta. Bueno, me voy a callar. Y es que aquí el Wave hace esto. Y si estuviera boteado, si estuviese boteado, aquí debería suceder lo mismo. Y no pasa lo mismo. ¿Vale? Esa es la razón. Y dice este tío que yo, aquí me hice esto, morí, y aquí corté el vídeo. En plan, lo corté o... Y aquí empieza, porque el cubo como que hace algo raro. Y es que, tío, esto pasa. No sé si es que pasan 144 solo, pero esto pasa siempre. Que le daría visita. Qué tonto que es, te lo prometo. Bueno, muchos comentarios. Da igual, ¿vale? Da igual. Es que aquí se mete también el Hugo, ¿vale? Porque es normal, porque ya está tocando los cojones. Y aquí le ha puesto esto hace 6 minutos. Esto qué mierda, ¿eh? Minuto 6.26. Uy, quito el copy. Quita. Ah. Vale, sé lo que va a decir. Cuando tiene la razón se la vamos a dar. Esperado. Vamos a ponerlo a velocidad 0.25. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque esto sí que es cierto. Que aquí hay algo turquía, ¿no? Aquí hay algo turkish. Vamos a verlo. ¿Vale? Como veis me estoy haciendo el wave. Muy bien. Y ¿esto qué es? Pues bien, creo que ha llegado el momento de que os lo explique. Efectivamente, aquí tengo no clip. Ahora, cuidado. ¿Por qué tengo noclip aquí? El directo no lo tengo. Pero me acuerdo qué pasó, porque se lo dije a David también. Es que esto se lo conté a David. Le dije, David, me hice una práctica en el cuarteto de eBay para enseñar a la gente cómo iba y no me quité el noclip. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y aquí se me olvidó. Por eso aquí tengo el noclip. ¿Hackeé este nivel? Sí. Este nivel no me lo he completado legal. ¿Me lo he vuelto a completar legal? No por pereza, pero podría volver a pasármelo. Y de hecho, ya que me lo ha sacado el tío este, y que incluso a mí se me había olvidado, este nivel, cuando vuelva de del ordenador, que se lleve y tal, cuando esté operativo, me lo voy a pasar en directo otra vez bien. Porque sí que es verdad que aquí, por error, tuve el noclip, pero no pasa nada, me lo voy a volver a pasar. No enfadéis, fue un error que ni me di cuenta. Me di cuenta al tiempo y no dije nada. Porque está feo decirlo, ¿no? En plan, yo qué sé. A ver, ahí a lo mejor sí fue mi culpa, pero bueno, lo siento por hacerte perder el tiempo, pero lo volveré a pasar, lo prometo. Dicho todo esto, vamos a ir a las pruebas que yo tengo para dar mi fiabilidad. Os voy a enseñar Pulsoid. Bien. Esto es Pulsoid, ¿vale? Aquí, bueno, voy a bajarme la cam, aquí mejor, ¿vale? Aquí estoy viendo Pulsoid. Pulsoid es la aplicación donde aparecen las pulsaciones registradas. Con esto tú lo pegas en el OBS y te sale, teniendo un pulsómetro, obviamente. Vamos a ver el tablero y cómo van las pulsaciones. ¡Oh, vaya!
197 de máxima, 91 de media y la mínima fue 50, creo que porque me lo puse mal. Esto no se puede falsificar, esto no puede fakearse. Y yo no voy a llegar a 197 aquí en mi casa solo para, ¿sabes? No. Como vídeos tenemos varios. Este fue el directo de ayer, este es el vídeo que estoy grabando ahora mismo. Y tenemos estos tres, y creo que más. Tenemos desde aquí. Vale, este es el primer vídeo que tenemos, que dura 12 minutitos porque creo que muero cerca. Vamos a ir por aquí porque aquí es donde me cabrearé. Corta hasta la grabación. El bus. El cuarteto de Ibai se va a subir así. ¡Tópica! El cuarteto de Ibai se va a subir así. Se acabó. Lo verifica David, adiós. Se acabó, lo verifica David, adiós. Es el final de este vídeo, ¿eh? ¿Veis cómo cantando se me quita todo lo malo? Pues por eso me ponía yo a cantar. Por eso me pasé el nivel cantando. Y aquí voy a fallar. Aquí voy a fallar. Pero me va a dar igual, porque soy feliz. Qué flow tengo. De hecho, aquí va a ser cuando muera en el wave, me parece. Vais a ver la run antes de pasarme el nivel, me parece. Ah, no. He muerto ahí. Y yo se me apuro ahora eso, tío. Estoy por hacer auto, tío. Este tipo de cosas. Es que esas cosas me matan. A veces van, a veces no. Ahí estamos. Perfecto. Y volvemos. Y ya está. Y esta es la run antes. Antes de pasármelo. Os voy a pasar, en plan, os voy a enseñar cómo muero bien, tal. En el wave. Antes de pasarme el nivel, creo. No me puedo creer, tío, esto. ¿Veis? No me puedo creer ya esto, tío. Nada fuera de lo normal. Y ahí volvemos. Y este es el intento donde finalmente me paso el nivel. A ver si vamos por aquí. Aquí está, es distinto el juego. Qué épico queda, tío. Menos mal que lo hice así. Es otra de las razones por las que estuve cantando. Digo, va a quedar súper épico. No te hago gracia. Y aquí me callo. Y aquí vuelvo. Déjame tranquilo. Y aquí ya sabía que me lo había pasado, tío. Qué feliz me puse. Y aquí casi muero, pero bueno. Y ahí casi muero, pero bueno. Aquí habéis visto los clips. Como obviamente no está nada trucado. No hay nada fuera de lo común. Así que bueno. Si tenéis alguna duda, me lo podéis escribir, ¿vale? Como ya he dicho, me voy a pasar el Chaos CS, creo que es Chaos Impact, sí. Me voy a volver a pasar Chaos Impact bien en su momento, cuando tenga el PC y el nuevo setup y tal. Espero que este vídeo sea de ayuda. Nos vemos en un siguiente vídeo y hasta luego. Diego P, voy a por ti.